Nos amparamos en Dios del maldito Satán En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos Queridísimos hermanos Con otra clase sobre las llaves de la vida islámica La Sonna del profeta Muhammad alayhi wa alayhi wa sallam, y cómo tener una vida islámicamente correcta, vamos a estar con ustedes. Estuvimos hablando sobre los derechos de los padres, hemos hablado de los derechos de la mamá y ahora vamos a hablar de los derechos del padre, del papá. Y de ahí vamos a... Hablar de algunos derechos que tal vez nunca usted lo ha escuchado sobre los padres, la importancia de los padres. Vamos a ver. En una narración eh, que ya está en las fuentes sunitas, como en el libro Sunan Etermedi, tomo 3, página 207, dice: La complacencia del Señor.

La ira de Allah subhanahu wa ta'ala está en la ira del padre, del papá. Quien va a irritar a su papá está recibiendo la maldición directamente del cielo. Y mira, la verdad, eso a veces nosotros lo descuidamos. Mira, queridos hermanos, la relación que tenemos con los padres no es una relación mutua. Quiere decir, voy a esperar que mis padres me traten bien para que yo les vaya a tratar bien. No es un negocio. El negocio no es directo. La relación, la forma de cómo, cómo nos comunicamos con los padres, no está con ellos. Está directamente con Dios, está con arriba. Cómo tratas a los padres es lo que recibes del cielo. Es decir, usted das el cheque al papá y recibes el efectivo de Dios. Si usted trata bien a tu padre, recibes de Dios, no te es de señor que es tu papá biológico, no. Tal vez esa persona es una es una persona incrédula, es una persona mala lengua, es una persona que tiene todos los defectos del mundo, ¿sí? Tu papá es Hitler, pero aún así no importa. Es que Dios nos ha ordenado ser humilde, ser obediente. Excepto en el pecado. Cuando tus padres te ordenan a cometer el pecado, bueno, esto es un caso excepcional que tú no puedes cometer el pecado, aunque sea por los padres. Aunque no quieres cometer el pecado, no debes tratar mal a los padres. Tu papá te ordena beber alcohol, te ordena cometer un pecado, pero aún así tú no puedes maltratar a tu papá. Con mucho respeto vas a escapar. Y no vas a obedecer a tu papá que te está eh, obligando a cometer el pecado. Pero no puedes maltratar a tu papá aunque sea un señor pecador. Entonces todo lo que tratas al papá, estás tratando al Señor. Si eres benevolente con papá, Señor va a ser misericordioso, generosísimo contigo. Si maltratas a los padres, Dios... Va a estar irritado y te, dar, te dará y te enviará mucha maldición. Es decir, usted está destruyendo o construyendo tu vida a través del el, el trato que estás dando a los padres. Entonces, no es un negocio directo con, como con cualquier otra persona. Eso es, usted entra en un negocio, hablas bien a esa persona, esa persona te trata bien. Le insultas, esa persona te insulta. Eso es el negocio directo. El creyente entiende y sabe, la relación que tiene con los padres no es directo, es directamente con Dios, no con ellos. Entonces tú cuando estás tratando a tus padres, vas a cerrar tus ojos y vas a cerrar tus oídos. Quiere decir, ni vas a buscar agradecimiento de ellos. Dice, como sean lo que sean, no importa. Lo importante es que el Señor me ha ordenado ser benevolente con ellos. Entonces, mi papá me insulta, no importa. Aún así, voy a ser benevolente con mi padre. Mi papá me esté, me quiere abusar de mí quitando toda mi pelata, quiere hacer todo, no importa. De igual forma, ya voy a ser benevolente con mi papá. En el tiempo del profeta de Elisam, salallahu wa sallam, era un padre muy pobre y su hijo tenía mucha plata y ese papá pobre fue a donde el mensajero de Dios denunciando en contra de su hijo dijo oh profeta del islam mi hijo tiene mucha plata tiene muchos negocios eh, tiene muchas cosas fincas y todo eso y no me ayuda para nada entonces el mensajero de Dios eh, mandó a comparecer a ese joven el muchachito llegó, es eh, como estereotipo eh, de estos jóvenes orgullosos que maltratan a los padres. Entonces llegó el muchachito, así como orgulloso de lo que tiene, de la plata. El mensajero de Dios alayhi wa sallam, le dijo al muchacho: ¿Por qué no ayudas a tu papá que es pobre y ahora está enfermo? Y el muchacho dice Ay este muy viejo que siempre queja que siempre me pide todo lo que le ayude este nuevo te viene a pedir es que él tiene una sed eh, quiere decir insaciable de la plata no quiere ver eh, no quiere verme tener plata y quiere quitarme todo lo que tengo y todo eso empieza a hablar a hablar mal delante del profeta del islam. habla mal a su hijo a su, sobre su padre entonces el profeta del Islam dice, bueno, joven, este mes yo voy a ayudar a tu papá, pero prométame no dejarlo hambriento, no dejarlo así. Págale su manutención que está a tu cargo, porque eres joven y tienes plata. ¿Sabe? Islámicamente la manutención de los padres, cuando ellos son pobres, son viejos, enfermos, la manutención de los padres está a cargo de los hijos. Tal como cuando nosotros fuimos niños y no teníamos plata con qué vivir, entonces Dios había encargado a los padres pagar nuestra manutención. Ya que nosotros somos mayores, la manutención de los padres está a cargo de nosotros. Bueno, entonces el mensajero de Dios, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, para facilitar y resolver el problema, dijo, mira, yo voy a poner de mi parte la plata manutención de un mes de ese, o ese señor viejo. Sí, a veces para resolver un problema familiar tienes que poner plata, hermano. Muchas veces nosotros solo hablamos, eso solo con palabras no puedes resolver. A veces hay que poner plata. Mira, el mensajero de Dios puso la manutención de un mes de ese señor viejo pobre y dijo, compromete uh, a ser un, uh, un hijo responsable. Y que al siguiente, después del siguiente mes, tú mismo asumirás la responsabilidad económica de tu papá. Porque el joven decía, ah, ese mes no tengo plata, es que ahora no puedo, el negocio anda mal. Siempre, siempre el negocio andaba mal. <laughs> Hace 14 siglos siempre el negocio andaba mal. Inflaciones, el, el mercado no está bien, no hay buenos clientes. Siempre estas quejas no son para ahora, para toda la historia siempre existió esto. Ahí el gobierno está mal, el negocio está mal, todos siempre quejaban así para no, para escaparse de sus responsabilidades familiares. Bueno, pasó un mes y el viejo ya estaba feliz con lo que el mensajero de Dios generosamente le había pagado. Y después de un mes, de nuevo apareció el viejo, ah, ese anciano, llegó ante el mensajero de Dios, oh, profeta del Istán. Es que mi hijo de nuevo se puso rebelde y no me ha ayudado nada y de nuevo me ha rechazado. Es que ha pasado un mes y cuando yo le fui a pedir la manutención de este mes, entonces no me dio nada y dijo que no me lo va a pagar. El mensajero de Dios de nuevo llamó al joven que venga a la mezquita. El joven llegó de nuevo orgulloso, con las mismas quejas, que el negocio no está bien, no tengo plata, ta, ta, ta. Entonces el mensajero de Dios dijo, mira, joven, hasta el mediodía tienes tiempo para ir a arreglarlo con tu papá y pagar toda su manutención. Si no, en el mediodía recibirás una aflicción del cielo y vas a perder todo tu negocio y todos tus bienes, se pudrirá. El joven, orgulloso y desobediente, dijo, no importa, y, bueno, el mensajero os dice una cosa y no importa. Volvió a su negocio que tenía un almacén grande de dátiles, miel y todo. Entonces eh, ya llegaron los horarios hasta el mediodía. Y él tenía la tentación ay, bueno, ayudo, no, y ya estaba pensando en ello. Entonces, cuando pasó el mediodía, aún él no había ayudado a su papá. El tiempo se acabó. El joven fue y abrió el almacén donde estaban los dátiles. Por un milagro de Dios, todos los dátiles se habían pudrido y tenían un olor escandaloso. Y todos los tátiles estaban pudridos. Y todos los mieles habían como convertido a como vinagre. Pudrido, todo pudrido. Entonces el joven ni tenía con qué plata llevar toda esa cosa tan escandalosa para llevarlo fuera de la ciudad, para enterrarlo, porque no podría ni aguantar el olor tan asqueroso que tenía. Entonces tú el resto de la plata que tú tenía lo tuvo que pagar para que los obreros lleven todas esas almas en grande para fuera de la ciudad, porque los vecinos no podrían aguantar. Y entonces se quedó tan pobre y tan pobre, peor que su papá. Eso es uno de los casos, para que usted lo entienda, mm -hmm. la importancia de atender a los padres y la bendición de las personas que tratan bien a los padres, queridos hermanos. Lo que, todo lo que yo pueda contarle, eso es lo más mínimo sobre la importancia de los padres. Creo que con esa narración del mensajero de Dios, sallallahu wa, alayhi wa sallam, es suficiente. La complacencia del Señor está en la complacencia de tu papá. La ira del Señor está en la ira de tu padre. Vamos a ver. El imam al Sajjad, alayhi salam, Ali ibn al-Husayn.

Es que en el tiempo del Imam Hussein, eh, Moawiyah había impuesto, había ordenado en todas las mezquitas, eh, reza, en, el, en el rezo público, en los sermones del día viernes, pedían la maldición de Dios para Imam Ali. Entonces, el nombre de Imam Ali, debido a las propagandas de Moawiyah, era uno de los nombres más odiados en el tiempo de Muawiya. Entonces Imam Hussain rechazando estas propagandas negativas en contra de Imam Ali, puso el nombre Ali a todos sus hijos. Imam Hussein tenía Ali Akbar, Ali el Grande, Ali el Ali el Mediano que es Imam Sajjad, Ali Asghar, Ali el Pequeño. Todos los hijos de Imam Hussein le puso el nombre Ali. Que dos fueron martirizados, el mayor y el pequeño. Y el mediano se quedó vivo como el imam. Ali ibn al hussein quien ahora estamos recitando esa narración de él. Imam Ali ibn al hussein Imam Ali hijo del Imam Hussein, salam que es el imam número cuatro. Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, de nuevo Imam Ali, hijo de Imam Hussein, que es Ali ibn al hussein famoso como Sajjat quien se, eh, eh, prosterna mucho. Después tenemos Imam Jafar, Imam Musa,

ابو الحسن علي ابن موسى عليه السلام السلام علي سوي محمد امام جيابات اي النيتو دل امام ال علي ابن موسى رضي الله عنه اسمه امام علي انتو سيل بيريميرس علي الكوارتو اس علي الاوكتوبس علي الديسيمو علي كيسير كاتر امام علي ال El octavo y el décimo. Cuatro imames eh, se llamaban Ali. Ahora, esta narración es del imam número cuarto. Número cuatro, el imam Sajjad Ali, Ali. Ali al-Husayn, Hussein Ali ¿Qué dice el imam Sajjad Ali El imam Sajjad Ali salam Esto está en las fuentes shia, como en el libro Bihar al anwar tomo 71, página 76 hasta 77, dice.

¿Te gusta tu cuerpo? ¿Te gusta tus habilidades? ¿Te gusta tu inteligencia? ¿Te gusta lo que tienes, que te gusta? Sepa todo lo que te gusta, el origen es tu papá. Es tu papá. Sepa que tu papá es el origen de esa bendición, es el origen de esa cosa buena que tienes. Hablas bien, ¿no? Eres un, una persona musculosa o eres una persona linda? Sepa que tu papá es el origen de esa bendición. ¡Wahmadillah! Entonces, alabe a Dios por esa bendición que te dio a través de tu papá. Y también sea agradecido con tu papá, que es el origen de esa bendición. No dice que tu papá es generoso contigo, no, no. Está hablando de algo biológico que has recibido de tu papá. Una cosa buena tienes dentro de ti. Puede ser que tenga cosas mala, sí, todos nosotros tenemos defectos. Pero también hay cosas buenas. cada uno de nosotros tenemos cosa buena. ¿sí? Por ejemplo, muchos que me ven dicen que eres inteligente, a mí me dice, como tu papá. Y porque mi papá es una persona, podemos decir, súper inteligente, súper inteligente. Recuerdo una vez eh, una persona de la inteligencia iraní. Una vez un día me vio y me decía, mira, tu papá es el juez más, eh, ¿podemos decir, inteligente que hemos visto. Él decía, era una de las autoridades de la seguridad del país. Entonces me quedé sorprendido. Él el mismo era de la inteligencia, era una de las autoridades superiores y él me decía que mi papá es una persona muy complicada, muy inteligente. Decía, no todos los jueces son así. Entonces, si yo veo algo que tengo dentro de mí y me gusta, debo saber que eso es de mi padre. Porque tu papá es el origen de la bendición que está en ti. Interesante esa narración, súper linda. Bueno, vamos a la siguiente narración. Igual es de otro imam Ali, pero esta vez el imam octavo, número ocho. El imam Erdda salam, es otro imam Ali. Ali, hijo de Musa. Imam al Rada, alayhi salam, que dice: Una responsabilidad grande tuya es la obediencia hacia tu papá. Obedezca a tu padre, hermano. Hermana, obedezca a tu papá. Mira, obedecer, tenemos dos formas de obedecer: obedecer de forma amarga, obedecer de forma dulce. Escúchalo bien. Mira. Una vez tu papá te llama y dice, ¡ay! ¡de nuevo tú! ¿Qué? Eso es obedecer, pero de forma amarga. Te, te disgusta y le vas a expresar tu disgusto. ¡ay! ¡papá! ¡de nuevo! ¿Qué quieres? No sabe que estoy ocupado, papá. No tengo todo el tiempo para ti. ¿Qué piensa? ¡ay! ¿Qué has hecho para mí que te haga tantos favores? Viejo, ay mira, enfermo siempre me estás quejando, eso siempre queja. No, no, eso es la peor forma de tratar a los padres. Puede ser que tú estás obedeciendo, sí, al final haces lo que tu papá te pide, pero de una forma amarga. Eso no vale nada. Es como una comida que vas a orinar dentro de usted, vas a orinar dentro de esa comida. Entonces, ¿qué comida es? Nada, no vale. Es obediencia, pero con esa amargura estás impurificando tu obediencia. Estás quitando toda la bendición de esa obediencia. Sí que estás obedeciendo, sí, pero no vale. ¿Me entiendes? Es, estás preparando, has preparado esa comida tan linda, tan buena, y ahí vas a echar el veneno de amargura, de gestos negativos que haces. Eso no vale, eso no vale, eso no se llama obediencia. Eso es de un loco. Paga y pierde. Vamos a ver. Paga y pierde. Eso es de los locos, de los necios. Querido hermano, y querida hermana, no sea loco. Pagas y pierdes. Está mal. Eso está mal. Es un mal uh, rollo. Lo que está haciendo está súper mal. Hay una obediencia que es la bendición. ¿Cómo? El gesto que muestras es de mucha alegría. O sea, cada vez que mi padre me pide un favor que yo le haga para él, que es muy pocas veces, él siempre dice, "Ay, eh, mi hijo está ocupado, no me llama, no pide nada." Pero una vez que me hace una llamada y me pide un favor, sabe que yo con mucho gusto lo voy a obedecer. Y yo agradezco voy a agradecer a mi padre por el favor que me hizo que es una bendición de Dios que me pidió algo. Yo digo, papá, gracias. Me has dado una oportunidad para obedecerte. Escucha esa palabra. Papá, gracias. Me has dado una oportunidad para obedecerte. Y a través de esa oportunidad, has abierto la puerta de la bendición del cielo para mí. ¿Quién más podría abrir esa puerta de la bendición? Nadie más. Solo tu papá, solo tu mamá. Mira, entonces debes estar muy agradecida, agradecido a tu papá por el favor que te ha hecho y te ha, está pidiendo plata, te está pidiendo ayuda, que me llevas al médico, que me hagas esto, que me hagas otro. En cuando tus padres te están llamando, pidiéndote una, un favor, eso es una llamada del cielo que te está abriendo las puertas de la bendición. Así que aproveche toda esa oportunidad. Y es una oportunidad, hermano, para la cosa material. Buscas plata, efectivo, aquí está. Buscas la bendición en más allá, aquí está. Obediencia de los padres con, a los padres con mucha alegría. ¡Ay, papá, gracias! Me has llamado, papá, gracias. Así debe estar feliz. Que tu papá vea la felicidad en tu cara. Ay, hijo, vamos a visitarte. Ay, papá, con mucho gusto. ¿Cuándo? Te voy a esperar para el almuerzo, te voy a esperar para la noche, te voy a esperar. Así debes tratar. Sí, esto sí te da mucha bendición. El Imam Reda, alayhi salam dice: ab Cuando el Imam Rida alayhi dice, es tu responsabilidad celestial, es tu obligación de parte de Dios. Primero obediencia al papá y esto sea con gran generosidad o ser benevolente con tu papá, clemente con tu papá. Con humildad y sumisión. Humildad es un carácter de corazón y sumisión es un carácter que a esa humildad aparece en tus gestos, en tu lengua corporal, en la forma del ojo, como miras a tu papá. Con mucha esperanza, con mucha alegría, con mucho amor. Papá querido. Te queremos mucho, papacito, vamos. Lo vas a abrazar, lo vas a apretar en tu brazo y que él sienta, reciba la clemencia de tu parte, el amor, lo sienta de tu parte. Cuando ya más viejo, cuando más necesitado sea, debe ser más benevolente, más generoso. Todo lo que das a los padres se va a multiplicar, hermano. No lo estás perdiendo, por Dios no lo estás perdiendo. O Agra, agrandar, agrandar su estado, respetar lo máximo. O al ser lo máximo, generoso que puede ser con los padres. O de saut bajar tu voz delante de tu papá. No le no alce la voz delante de tu papá. Ay papá qué dice. No no. Papá cómo le pudo servir. Con mucho gusto, papá. Así debes tratar a los padres. Con gran humildad, respeto, agrandar. Ay, mi papá es un viejo ya desocupado, desempleado, no tiene, es un pobre, no tiene trabajo, no tiene respeto en la sociedad. Pero es tu papá, es tu rey. Es quien Dios lo puso como el rey tuyo, el rey de tu vida. Así que hay que obedecerlo total. <coughs> Porque tu origen es tu papá y el hijo es una rama de esa raíz. Si no fuese por tu papá, no existías. Dios no te daría la vida. Así que sea, regálele a tu papá todo lo que puedes de la, de la plata de los bienes materiales, todo lo que puedes regalar a tu papá. Y el respeto, todo lo que puedes brindar de respeto hacia tu papá, hágalo. Y el nafs, haga todos los sacrificios posibles para tu papá. Es que aquí dice... Entonces, todo lo que está en tu mano en el mundo espiritual se considera para tu papá. Entonces, todo lo que puedes hacer del sacrificio del cuerpo y de la plata, hágalo para tu papá. Mientras tu papá y tus padres están vivos, Hágale lo mejor seas el mejor seguidor de tu papá seguidor no significa en la fe ojo seguidor significa en el respeto qué decir uno dice yo soy seguidor de fulano quiere decir que le tengo mucho respeto le respeto mucho le trato con mayor admiración Así es, debes tratar a tu papá. No es que ciegamente sigues el camino de la fe tal vez incorrecta de tu papá. Tal vez tu papá sea un corrupto, tal vez tu papá es un bebedor, tal vez tu papá es un ladrón. No debes seguir en el pecado, no, no. Cuando dice un buen seguidor con generosidad, significa, es como los seguidores de los futbolistas le van a regalar, le van a respetar, le van a tratar con admiración, ¿sí? Trate a tu papá como es un Messi, como es un Ronaldinho, ¿me entiendes? Es como un futbolista, como un Maradona, no sé. Cualquier de estos que para, para ti es un ídolo. Yo no sigo a los futbolistas. Si ese futbolista llega a tu casa, ¿cómo le tratas? Ay, esto, Ronaldo, por favor, sacamos un selfie juntos, ven aquí. ¿Cómo le tratas? Debe tratar a tu papá así, como un buen seguidor de tu padre. Eso no quiere decir que sigas en la creencia, no, no, quiere decir de la forma de cómo le tratas de respeto, de admiración. Eso está cuando tu papá está vivo, pero después de la muerte también debes seguir a tu papá con la súplica. Y ser misericordioso con los habitantes de las tumbas, los padres, los abuelos fallecidos. ¿Cómo ser misericordioso con ellos? Es que tú necesitas comida, ellos también lo necesitan. ¿Cómo hacer llegar a ellos? A través del cajero de Dios. ¿Dios tiene un cajero en la tierra? Sí. ¿Cómo es el cajero? ¿Recibe? Sí. Y lo va a trans. Es, es, va a hacer transacción de todo lo que quieres para más allá. Usted, hay una caja de Dios. Y hay un cajero de Dios. Y todo lo que usted entrega a ese cajero de Dios lo recibe y lo pasa a Dios y Dios te lo va a hacer la transacción sin tarifas. No tiene tarifas. Cuando haces la transacción, Dios lo va a duplicar y triplicar. No es como PayPal, no es como otra forma de, de esos bancos que cuando te quieran hacer la transacción te quitan algo de la plata. No. Cuando va a ser en la caja de Dios, Dios mismo lo, porque es generoso. No es un banquero judío. Ya, Dios es generoso. Dios te lo va a duplicar, triplicar, tal vez diez veces más, y lo va a dar a la persona indicada que tú has decidido. Por ejemplo, dice: Ay, mi abuelo fallecido, quiero Dios dar esa manzana a mi abuelo fallecido. Dios dice: Listo, dame esa manzana. Y el cajero de Dios te lo recibe y te lo va a triplicar. Y tu abuelo recibe 10 manzanas. Ay, Dios mío, ¿quién es ese cajero? Espere, esto tiene un título a veces eh, peyorativo. A veces le tratamos mal al cajero de Dios. ¿Cómo se llama, Sheikh? Dame, dame su nombre. Te voy a dar la dirección, está por todo lado. Tiene sus sucursales en todas las ciudades. Lamentablemente. ¿Cómo que lamentablemente? Sí. El banco de Dios se llama la mano del pobre, la mano del pobre creyente. Esto sí es la caja del banco de Dios. El cajero del banco de Dios que hace las transacciones es el pobre. Cuando tú das algo al pobre, primero Dios recibe la limosna y lo hace la transacción para más allá. Nunca usted puede introducir una manzana en una tumba. Yo recuerdo una vez había ido a un cementerio en América Latina, no voy a nombrar la ciudad. Y ahí mmm, ahí era como una algo, una caja sobre las tumbas y tenía un como ahí habían puesto no sé, gaseosas, comidas ahí sobre las tumbas. Pero un cadáver, un muerto, fallecido no puede comer. No sé quién había mal enseñado a ellos que lleven la comida a las tumbas. En México hay una fiesta, fiesta de los muertos y llevan comida a las tumbas y los muertos no pueden comer. Eso es loco, eso es una de locura. Usted no puede dar la comida a un cadáver, a un esqueleto, ¿qué puede comer? Eso es lo más estúpido que uno puede hacer. Entonces, usted debe ir a buscar la forma de la transacción correcta. ¿Entiende? Usted tiene una tarjeta de crédito. ¿Cómo echar la plata en esa tarjeta? Ahora tengo plata y voy a echar la, la plata sobre la tarjeta. ¿La plata se va a meter dentro de la, esa, esa tarjeta de crédito? No. Ahora tengo plata, echo la plata sobre esto, moneda sobre esto. ¿Va a entrar? No. Tengo una moneda de oro y quiero ponerlo en mi tarjeta de crédito. Voy a meter esa moneda dentro de esa tarjeta, se va a romper el, la tarjeta. Así no es. Usted debe preguntar: ¿Cómo es la forma correcta de la transacción? Y eso te dicen: Mira, esa moneda de oro no recibimos, cámbialo a la plata, moneda corriente de tu país. Esa moneda lo vas a cambiar a dólar, no sea euro, a lo que sea. Y entonces vas a este tal sucursal nuestro y ahí, en esa sede, usted va a hacer la transacción y nosotros te lo vamos a recibir. Tal como los bancos ponen sus propias reglas, en el mundo de los muertos Dios pone las reglas, y el cajero de Dios es la mano del pobre. Así a través del pobre tuvo que hacer la transacción. En otra narración eh, de un compañero del Imam Sadiq Alayhi Salam, Husayn ibn Abi ala dice, pregunté al Imam Sadiq Alayhi Salam la con él, ¿Qué es lo lícito para una persona de los bienes de sus hijos? ¿Qué parte del, de los bienes del hijo es lícito para papá? Lo que es lícito para que tu papá vaya a tomar de tu plata. ¿Cuál es? Entonces, con... قوته بغير سرف إذا تورو إليه. أمام الصادق عليه السلام قال: لا comida de cada día, lo que necesita el papa, es suyo y puede tomarlo sin permiso de los bienes y de las plátas del hijo". قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدنا ما به فقال له: أنت ومالك لأبيك. Entonces el compañero del Imam salam pidió la explicación de la palabra del mensajero de Dios cuando un hombre llegó ante el mensajero de Dios. Entonces el mensajero de Dios dijo a ese hombre: Todo lo que es suyo y todo lo que está en tu mano es de, de, de tu papá. Tú y todo lo que está en tu mano es de, son de tu papá. El imam salam lo explicó. El imam Sadi alayhi dice: Esa persona que llegó ante el mensajero de Dios había llegado ante el mensajero de Dios denunciando en contra de su papá, diciendo que su papá le ha llevado la herencia de su mamá. Es decir, su mamá había fallecido. Y el papá había tomado eh, la parte que pertenecía al hijo. Entonces, el hijo había denunciado en contra de su papá ante el mensajero de Dios. Entonces, <laughs> Y pues, el papá dio la explicación al mensajero de Dios. La herencia que era de su mamá. Yo esto le gasté a mi hijo para pagar la manutención de mi hijo y para pagar mi propia manutención, no lo he desgastado, lo he gastado en propia manutención del hijo, y también mi manutención, y ahora el hijo está grande, y dice, ¿dónde está la plata de mi herencia? Entonces el mensajero de Dios, alayhi wa sallam, le, le explicó al muchacho, Anta wa wa lam es que ahora el papá estaba pobre y no tenía plata, entonces el mensajero de Dios al hijo dijo, mira hijo, todo lo que es tuyo y está en tu mano pertenece al papá, porque el papá ahora era pobre. <coughs> eh, ¿Acaso eh, el mensajero de Dios aceptaba la denuncia del hijo? Iba a encarcelar al papá, no, nunca. Ya está bien claro el caso. Es que cuando el papá está pagando la manutención del hijo, puede gastar del propio dinero del hijo, aunque sea la herencia que el hijo ha recibido de parte de su mamá. Vamos a ver eh, el imán merad alí salam, y nos enseña una súplica para los padres, de, para los padres fallecidos y dice. No olvide a los padres fallecidos porque ellos también van a hacer súplica para ti. Dice, <coughs> una de las obligaciones, responsabilidades tuyas sobre los padres después del fallecimiento de ellos. No los olvides y haga la súplica para ellos y seas misericordioso con los padres fallecidos. Hemos dicho qué significado tiene ser misericordioso con los padres fallecidos. <laughs> Porque Imam Al Raza alayhi dice una persona que en la vida de los padres, mientras tus padres están vivos, tratas bien, eres benevolente con los padres. Pero después del fallecimiento de ellos lo vas a olvidar, lo vas a descuidar. Entonces, en el cielo te titulan como una persona eh, malhechor en contra de tus padres. ¿Cómo malhechor? Porque has olvidado a tus padres después de la muerte de ellos. ¿Por qué? Porque los fallecidos están más necesitados. Necesitan más a tu clemencia y tu misericordia. Mira hermano, cuando estás en el mundo material, ¿qué necesitas? El sustento. Y esto es garantizado por Dios. Pero cuando estás en más allá, tal vez con la mano vacía vas ahí. Esto en la tumba le toca. Ahí vas a sentir la necesidad, la pobreza, que ahí no hay algo que te pueda saldar. Tu necesidad. Ahí es el momento de sufrimiento, el dolor. Y ahí debes responder por todos los pecados que has hecho en la tumba. La tumba cada día nos está llamando. Es un mal lugar para los pecadores y un buen lugar para los creyentes. Entonces tus padres ahí van a estar sufriendo por los pecados que han hecho. Entonces te necesitan más. Imagínese, ahora tu papá está libre te necesita más o cuando está en una cárcel que le están torturando y tú puedes salvarle de la tortura cuando tu papá te necesita más por supuesto cuando está en una cárcel por sus propios pecados y le están torturando los ángeles de Dios por los pecados que ha hecho debe pagar los pecados que ha hecho entonces en este momento tu papá necesita más tu atención todos deben ir a morir, tú, yo, tu papá, todos, todos nuestros familiares van a morir. Y si ellos nos han adelantado y ahora están entre los habitantes de las tumbas, entonces necesitan tu atención, necesitan tu clemencia, tu misericordia. Y ahí está el banco de Dios. Lo que tú has hecho a los pobres, mira, el pobre no solamente el pobre material, también el pobre espiritual. Por ejemplo, una persona que echa la plata para salvar a los ignorantes de su ignorancia para llegar a sabiduría. Por ejemplo, colabora para hacer una clase sobre el Islam. Dice: esa plata yo voy a dedicar para que hagan clases. Esa plata voy a dar a la mezquita. Esa plata ayudo para salvar a la gente de su ignorancia, que es una pobreza espiritual. Eso también con esa intención de que esa recompensa llegue a mi papá fallecido, a mi mamá fallecida, a mi abuelo y todo eso. Eso también es mejor incluso. Que decir, si cuando tú, tú vas a saldar una necesidad de un pobre, ese pobre puede ser un pobre material o un pobre espiritual, que la pobreza espiritual es peor. Y entonces tú vas a ayudar y vas a brindar ayuda para salvar a esos pobres. Materiales de su pobreza material a esos pobres espirituales de la pobreza espiritual. Esto con, la, con lo que es material y esto con darle lo que necesitan de sabiduría, de conocimiento. Entonces, de ambas partes, de ambas formas, tú puedes salvar a los pobres y ahí la recompensa y la bendición entregarlo a los padres. Eso todo depende de tu intención, querido hermano, querida hermana. El Imam Al-Bagra a.s. dice: Si una persona durante la vida de los padres es benevolente con ellos, pero después de la muerte de los padres no va a pagar las deudas de los padres. Por ejemplo, tu papá tiene una deuda con la carnicería, tiene una deuda con Fulano de Tal. Tú no vas a pagar la deuda, ay, no importa. No importa, mi papá que ya está fallecido, el tipo, hay, aquí está el cheque de tu papá, y es un cheque sin fondo, no importa. ¿qué? Entonces tu papá empieza a sufrirse en la tumba por las deudas, y tú no vas a pagar, y es que tú estás causando la tortura para tu papá, y no pides el perdón para tu papá. Entonces en el cielo te llaman malhechor a tu papá, y recibirás la maldición total. ¿Qué quiere decir esa maldición? Que te van a reducir manutención, te van a quitar el placer de la vida, todo lo que empiezas sale mal, todo lo que tienes resulta mal, todo. Quiere decir, eh, dice, en el cielo dicen, esa vida háganle para él la vida amarga. Cuando en el cielo te ponen, te sellan como la vida amarga, tú no tienes uh, donde huirte. Porque todos los ángeles de Dios están encargados para amargarte la vida. Te van a entregar en la mano del diablo, así te lo digo. ¿La maldición qué significa? Que es decir, ya te van a expulsar del reino de Dios, de la bendición de Dios, y entras en la maldición. Que si todo lo que empieza sale mal. Alguna persona dice, ay, mira, Sheikh, todo lo negocio que voy a arrancar sale mal. Por supuesto, sale mal, porque eres un malhechor de los padres. Porque maltrataste últimamente a tu papá, rompiste el corazón de tu papá, rompiste el corazón de tu mamá, has dicho grosería a tu papá, a tu mamá, le has humillado en público, no le has tratado lo suficiente, tu papá está pasando hambre, tu mamá está pasando pobreza, tu madre no tiene dónde vivir, no tiene la ropa adecuada, no tiene esto, 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 y tú. Una de una forma irresponsable ay no me importa eso es la vida que ellos han elegido es la culpa de ellos es la culpa de mi papá que perdió toda la plata entonces yo para qué debo pagar mira querido hermano yo no he dicho que no es la culpa de ellos ellos están pagando por su culpa pero qué pasa con tu responsabilidad tú tienes tu propia responsabilidad querido hermano, querida hermana es que mi papá es un malhechor no importa. Si es un malhechor debe responder ante Dios, no ante de ti. Ante, de, ante ti, tu papá es tu papá, es tu origen. Es quien tú tienes la responsabilidad de respaldarlo, de apoyarlo, darle lo que necesita de comida, casa, manutención, salud. Esto está a tu cargo. Hay personas que dicen, Ay, no importa, voy a echar a mi papá en la casa de atención de los jubilados. Hay un lugar este que van a echar a los viejos. En Occidente hay mucho. En Oriente se ve muy mal. Se ve muy mal que tú vas a entregar a tu papá, a tu mamá en casa de los ancianos. Se ve muy mal. ¿Por qué? Porque esa persona no es creyente. Es que deja a su papá. Es como... Eh, Vas a entregar a tu abuelo a una cárcel. Es una cárcel. Esa casa de los viejos es una cárcel. ¿Y quién le va a atender? Un, ciertos empleados. Lo más clemente que sean, no puede ser como hijo. El papá, la mamá, el abuelito, la abuelita. A ellos le encanta recibir el amor, clemencia de los nietos, los hijos, estar con la familia. Y tú le vas a aislar. Entonces, estas personas son los malhechores en contra de los padres. Bueno, casos excepcionales que el abuelito está tan enfermo, necesita una atención especial, entre otras cosas. De igual forma, tú no puedes eh, abandonar y botarlo así abandonado. No, no puede ser. Pero lamentablemente la forma de la vida maldita en Occidente... Nos enseña a todo el mundo. Ay, mira, el, ella es viejo, échalo en la casa de los jubilados. Eso está mal, muy mal. Entonces, ¿cuál será la maldición y el castigo de la persona que corta la relación con los padres? Malhechor a los padres, ¿qué maldición recibe? Vamos a ver las narraciones. Dios amenaza y advierte a las personas malhechores mala lengua en contra de los padres y los ha amenazado severamente. Los que humillan a los padres, replican a los padres, maltratan a los padres, faltan el respeto hacia los padres, necesariamente van a tener un final amargo y van a acabarse infeliz y abandonan el mundo de la peor forma. Incluso pueden morirse jóvenes. Dios le va a cortar la bendición de la vida. Es como una persona que ya está desconectado del cielo. Ninguna súplica, Dios no te va a responder. Hay una narración que Dios habla a la persona malhechora, a sus padres. Dice, haga toda la súplica que querrás, jamás te voy a responder. Eso es lo que Dios, el misericordioso, te va a decir. El misericordiosísimo dirá a la persona malhechora a los padres. Dice, Señor malhechor, haga toda la súplica que querrás. Jamás te voy a responder. Y está llorando, suplicando. Dios, haga eso. Dios, jamás. ¿Por qué? Porque eres un malhechor a los padres. Primero vete a arreglar con los padres. Una vez has arreglado con tus padres, ahora ya venga. Si no has arreglado con tus padres, vete. Todo lo que has hecho es, está ahí, en los. Es una, como una ceniza. Está quemada. No vale. En el Sagrado Corán, en el Sagrado Corán, salat, eh, en Surah Al-Ahaqaf, Aleya 17, 18, dice. Una persona que habla mal a los padres, ay. Puf, así habla a los padres. Entonces estas personas entrarán, ya van a tener el castigo. Prescrito. Cuando usted empieza a hablar mal a los padres, te sepa que ya tienes el castigo firmado. Y van a ingresarte junto con los pueblos anteriores de los genios y de los seres humanos, de los infelices que han perdido todo. Dios te va a poner entre ellos. Que si tienes el castigo seguro, aquí y en más allá. Ese pecado de maltratar a los padres tiene doble consecuencia. Y aquí es más allá es horrible, hermanos. Ellos van a ser los peores infelices. En esa ley ya eh, no solamente habla de cuando usted habla mal de los a los padres, sino cuando tratas mal a los padres. Y eso es peor. La persona que falta el respeto humilla a los padres... Y en otras leyes del Sagrado Corán Surat al-Isra, leyes 23: dice, No diga lo más mínimo ni hagas lo más mínimo de gesto de disgusto a los padres. Of significa en árabe cuando a uno le disgusta algo, dice, uf, eso se llama Of. Dice, No haga lo más mínimo de gesto de disgusto cuando tus padres te están llamando. Ay, no, no, no lo hagas. Eso te dará mucha maldición. Dios te corta la bendición del cielo. Oh, mucho cuidado. <laughs> y no alce la voz en contra de tus padres. En una narración del mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con él, está en el libro Al-Kafi del gran Sheikh el Koleini. Es una fuente chiita, tomo dos, página 349. El mensajero de Dios, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, dice, mucho cuidado con ser malhechor en contra de los padres. Fa tuya do, me, tuya do, me Aroma de perfume del paraíso se va a encontrarse en mil años de la distancia. Es decir, cuando una persona está... En una distancia de mil años al paraíso. Ahí está esa persona y ahí está el paraíso, y la distancia es de mil años. Esa persona recibirá aroma de perfume del paraíso. Esto así es el paraíso. Tan bello es el paraíso. Pero dice: el malhechor estará aún más lejos del paraíso y no va a encontrar ni aroma de la bendición del paraíso. ¿Qué decir la persona más leja del paraíso? Porque mira, hermano, la persona que te ha hecho las eh, el gran favor es tu mamá. Te ha cargado nueve meses en su panza, sí. Es, eh, eh, pobrecita estaba sufriendo nueve meses. Estabas encima de ella y el papá también es el origen de muchas cosas buenas de tu vida. Te guste o no te gusta, es tu papá. Así que mira, el malhechor es un desagradecido a los padres. Es un infeliz, maldito. Aléjese todo lo posible de malhechores a los padres. Una persona que está orgullosa de maltrato que ha dado a los padres. Aléjete todo lo posible de esas personas. ¿Por qué? Porque son fuente de la maldición. Es como el fuego que está caminando, el fuego que está caminando, va a arder todo. Encima trae la maldición. No seas socio de una persona que es malhechora a los padres. No permita que tu esposo o tu esposa sea malhechora o malhechora en contra de sus padres. ¿Por qué? Porque recibirá la maldición. Cuando tu esposo recibe la maldición, trae la maldición encima de ti. Así que, por ejemplo, las chicas siempre decimos, mucho cuidado a lo que estás provocando entre tu esposo y tu suegra. Porque a veces las mujeres dicen, ay, vamos a programar una pelea entre mi marido y entre mi suegra, es decir, su, la, la mamá del, del esposo. Entonces, cuando tu esposo va a pelear con su mamá, el esposo está recibiendo la maldición. Una vez que el esposo recibe la maldición, trae la maldición encima de tu propia vida. A mí me dijeron no utilizar la palabra mierda, pero no sé qué palabra más utilizar. La verdad, no tengo palabra para expresar. Es que tú estás trayendo la mierda encima de tu vida. Perdón esta, esta expresión, pero no sé cómo expresarlo mejor. Es que una persona que está así provocando que su pareja maltrata a sus propios padres. Muchas veces nosotros eh, lo vamos a planificar, es que los suegros son malos, mi suegra está, eh, me hace mal, es como una víbora venenosa, así hablan. Pero mira, escúchamelo bien, te estoy explicando bien el tema. Estás recibiendo la maldición encima de tu vida porque estás haciendo que tu pareja reciba la maldición. Cuando haces que tu esposa pelea con su mamá o cuando haces que tu esposo pelea con su mamá, estás llevando la maldición encima de tu pareja, que tanto amas, supuestamente amas. Entonces, una vez que tu pareja recibe la maldición encima, trae la maldición encima de ti, porque estás viviendo con esa persona malhechora en contra de sus padres. ¿Qué hay que hacer? haga todo lo posible para que tu pareja sea sumiso humilde delante de los padres pida a tu esposa que sea creyente y que trate bien a sus padres pida a tu esposo que sea benevolente sumiso humilde hay mujeres que son tontas como tontas escúchalo bien cuando su esposo regala algo a su mamá ellas se ponen brava. Ahí, porque has comprado eso a tu mamá y no me lo has comprado a mí. Y es una tonta porque no entiende. Cuando el hombre atiende algo a su mamá, lleva algo para su madre, el muchacho está recibiendo la bendición súper de parte de Dios. Y cuando recibe esa bendición, lo trae a su propia vida. Mujer, no sea tonta. El hombre está trayendo la bendición para tu vida, está mal. Si el muchacho va y te trae mucha plata, está mal. Y la bendición es mejor que la plata, porque la bendición te hará eh, mucha, eh, podemos decir, dulzura en la vida, te traerá la bendición encima. Y a veces los muchachos también quejan cuando van a ver que su esposa ha ido a atender a su suegra, a su mamá. Y dice, ay, esposa, ¿dónde está? He ido a casa de mi mamá, mi mamá necesitaba ayuda. Ay, ¿por qué vas a donde tu mamá? Hombre, no seas estúpido. Cuando vas a ver que tu esposa atiende a su mamá, esté agradecido a tu esposa por atender a su propia mamá. ¿Cómo así? Escúchalo bien. Cuando tu esposa atiende a su propia mamá, a su propio papá. Tu esposa está recibiendo la bendición. Ella, cuando es benevolenta con sus padres, con sus propios padres, le invita para comer, le invita para cenar, con el dinero que has dado a tu esposa para que vaya a comprar ropa, ese dinero lo va a invertir para sus padres, va a regalar algo a su mamá. No te molestes. ¿Es que tu esposa está invirtiendo ese dinero para traer la bendición para tu vida? Debes estar agradecido a tu esposa. Gracias, cielo, lo que has hecho era lo mejor. Porque has invertido esa poca de la plata para traer la lluvia de la bendición de Dios a nuestra vida. Muchísimas gracias, cielo. Queridos hermanos, no seamos locos. A veces nosotros tan inferiores pensemos como los locos. No, no. Busca abrir las puertas de la bendición de Dios a tu vida. Porque una persona bendita, aunque tenga poco plata, lo va a gozar. Y si una persona es una persona maldita, malhechora en contra de los padres, entonces cuando usted tiene esas malas intenciones, aunque tenga toda la plata de la vida, estás condenado a sufrimiento. Usted vea el Donald Trump tenía el poder del país más poderoso del mundo y salió como la persona más odiada de la historia. ¿Por qué? Los mismos estadounidenses lo odian. ¿Por qué? Por malhechor, por maldito que era. ¿Lo ves? La maldición, hermano. Tengas la plata del mundo, sigues odiado. Tengas la plata del mundo, no puedes gozar de lo que tienes. ¿Por qué? Porque no tienes la bendición. La bendición es la llave de placer, es la llave de lo que Dios te va a bendecir. Bueno, entonces mucho cuidado de cortarse la relación con los padres. En otra narración del Imam Sadr al-Salam dice, "Lo más mínimo de ser malhechor en contra de los padres es mostrar un gesto de disgusto." Eso que tu mamá te llama y dice, "Ay, de nuevo mamá." Esto o dice, ¡puff! Lo más mínimo gesto de disgusto que muestras a tus padres, eso te hará malhechor en contra de los padres. Entonces, Imam Messad al, -Sadr al dice, si Dios encontraría algo aún más pequeño que decir uf, Dios diría, no diga eso. Que es si decir, la palabra of en árabe, que Dios dice, no diga of a tus padres, que está en el Sagrado Corán. Dice, si existía algún ejemplo más pequeño de disgusto, Dios lo llamaría. Decía, no diga eso, ni lo más mínimo de disgusto. En otra narración, es importante, una persona que mira a los padres con una mirada de ira, con un gesto de odio. Mira, a veces odiamos. Por una mirada de odio va a sus padres. Aunque los padres sean opresores, crueles opresores en contra de esa persona. Mira, en caso que los padres son opresores, son crueles, son maltratador a los hijos. Aún así, los hijos no tienen el derecho de mirar con odio hacia los padres. Dice, si una persona mira con una mirada de ira o odio hacia los padres, Dios no le va a aceptar ningún rezo. Ay, mi papá es uno o cruel o opresor, no importa. Aún así, tú no tienes el derecho de mirar mal a, a tu papá. Es que mi papá me ha pegado. Aún así, no, no tienes el derecho de eh, mirarla con odio. A tu, a, su, tu, a tu papá, a tu mamá, no tienes ese derecho. Dios no te va a aceptar el rezo. Aunque tus padres sean malhechores, tú debes ser benevolente con ellos. Eso es la regla. Y cuando más malhechor que sean los padres, cuando tú seas benevolente recibirás más bendición, porque es más difícil. Mira, ser benevolente con los padres benevolentes es fácil, tiene menos recompensa. Cuando los padres son malhechores y tú aún así sigues benevolente, esto sí es la bendición. Esto sí, es la llave de la bendición que buscas. ¿Quién te puede dar toda la, todos los placeres? Dios. Así que, ¿qué más? Es una oportunidad, cuando los padres son malhechores, es una oportunidad única para conseguir la bendición de Dios. Así que aprovecha la oportunidad de ser benevolente con los padres malhechores. En una narración en el libro Al-Kafi, tomo dos páginas 348, dice, en la Fauca, culle dice, encima de ser malhechor y encima de ser maltratador a los padres, hay otro, que lo peor de todo es cuando una persona mata uno de sus padres. Cuando haga esto, ya está encima de toda la maldición. Y no hay una maldición peor que ello. Si una persona mata a los padres, ya se ha acabado. Se ha acabado. O pega a ellos, también se ha acabado. que decir, una persona que alza la voz y pega a los padres, ya tiene la maldición segura del cielo. Tal vez Dios le va a cortar la vida. Muere joven y directamente al infierno. Quien alza la voz, o pega a los padres. Haga lo que haga nunca va a llegar a felicidad en su vida, ni llegará a lo material, ni llegará a lo espiritual, jamás, jamás. Dios te garantiza la infelicidad. Escucha esa palabra. El malhechor a los padres tiene la infelicidad garantizada. Cuando Dios lo garantiza, no tiene salida. Fuerte. En otra narración del mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa sallam, dice, al uf. lo más mínimo es mostrar gesto de disgusto a los padres. Dice, uf, esto es lo más mínimo de ser malhechor. Tú muestras lo más mínimo de gesto de disgusto hacia tus padres, eres malhechor. Maldito. Eda, Dice, cuando decimos malhechor a los padres es mostrar el gesto de disgusto, maltratar a ellos, molestar a ellos, desobedecer a los padres. Todo eso que hará perder la bendición. De ser benevolente de los padres. Bueno, algunas consecuencias eh, de los malhechores en la tierra y en más allá. Vamos a ver. En muchas narraciones, eh, que algunas son directamente de Dios, Dios dice: Voy a hacer esto en contra de malhechor. En una narración que es muy fuerte, directamente llega de Dios: Dice, Be wa Dios jura. Dice: Juro por mi grandeza. Dios jura. Jura por su grandeza y por mi esplendor, por mi lugar elevado. Si una persona malhechora hacia los padres haya todas las obras buenas de todos los profetas de la historia, no le voy a aceptar nada. Escúchalo de nuevo. Dios jura, Dios garantiza no aceptar ninguna obra buena de la persona que ha maltratado a los padres. ¿Qué más quieres? Si has hecho la obra de todos los profetas, Jesús, Jacob, Moisés, Mohammed, a todos los profetas de la historia, ¿cuál obras buenas han hecho? Rezos, ayunos, difusión del Islam, sacrificios martirizados. Todas las obras buenas de todos los profetas de la historia, tú lo vas a hacer. Dios dice: No te lo voy a aceptar por ser malhechor de los padres. Fuerte esa narración. En otra narración, que es la última narración en esta clase de San noche, es del Imam el Hadi. A. El Imam el Hadi, a. su nombre también es Ali. Ali ibn Muhammad, famoso como Imam el Hadi. Imam ali a.s. dice Ser malhechor a los padres, desobedecer a los padres hará que pierdes el honor y vas a ser humillado y vas a ser lo más, eh, podemos decir, sumiso, humillado en la tierra. En otras narraciones, el Imam Jadiyah a.s. dice Maltratar a los padres tiene muchas consecuencias, uno de ellos es que nunca jamás Dios te va a escuchar la súplica y pierdes la vida espiritual. Es decir, eso te va a oscurecer el corazón, endurecer el corazón y pierdes, es, es la llave de todos los pecados. Malhechor a los padres, empieza a maltratar a los padres y ahí empezará toda la mala en su vida. Usted o va a ver una persona ases que es una asesina, es una persona que ha hecho todo lo mal. Cuando le vas a preguntar cómo ha empezado todo, si lo vas a estudiar, lo vas a estudiar, vas a ver que ha empezado con maltratar a los padres. Primero alzó la voz, primero pegó a su mamá, pegó a su papá, y ahí empezó todo lo mal. Ahí empezó todo lo mal en su vida, toda la maldición, infelicidad, cómo se integró a, la, a las contrabandistas, narcotraficantes, droga, alcohol, prostitución, todo, todo lo mal y va a ver que todo comenzó maltratando a los padres. Bueno, yo le que Dios le bendiga a todos, pedimos al Altísimo que nos abre el corazón para ser benevolente con los padres. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.